Hello guys, good evening. Hello, good evening. Hi. How's everything, Good evening. people? You seem very cheered. That's mean that it was a good day today, huh? How was your 3-day vacations, right? How was it? ¿Qué tal sus 3 días de vacación? Excelente. Nah, I mean, that's cool. So you could rest for 3 different days. That's great. That's good. What about the rest? Why are you guys with the cameras off? Are you home already? ¿Ya están en casa? Bueno, y los demás están dormidos. Yes, Ah, ay, Paulina. Se alargaron. so. Paulina. Did you go to el desfile, Paulina? Esperen que ahorita hay un montón de ruido aquí, tijera, así que va a ser la rompa. Okay, all right. No problem. Oh, Jesus, this is clear. All right, so let me see how many are you connected. That's just 9 people. All right, so good evening, everybody. Good evening for the ones who are just getting connected. Welcome back to another video conference, right? I hope you had Good evening. good weekend. Good evening. Espero hayan tenido un excelente fin de semana, su día de vacación el viernes, right? Supongo que vienen súper descansados and ready to start another class, right? With a new challenge of practicing and learning. Like the different topics that we are going to be discussing, right? So that's great. All right, for the ones who are at home, that's good. And for the ones who are just arriving home, that's excellent also. I'm gonna start with the attendance list because we have a lot of things to do tonight, guys. All right, so let's start over with the attendance list. It's 7:04, so let's start. Selena Yanet. Selena here. All right, she's not connected. Christian Eduardo. Is it Christian? All right, no Christian here yet. Dennis Gerardo. Present. Okay, good. Diana Carolina. All right, so she's not here. Diego Jose. Okay, so Diego's not here. Edwin Ernesto. All right, so he's not here. Edwin Leonel. Present teacher. Okay, excellent. Evelyn del Carmen. Present. Okay, nice. Griselda Yamilet. Here. Okay, nice. Jorge Antonio. Present. All right, nice. Karen Lisette. All right, so just not here. Carla Patricia. Present. Okay, good. Luis Humberto. Okay, so Luis is not here yet. Norma Jamilet. Present. Okay, great. Paulina Olimpia. Present. Okay, nice. Ronald Ulises. Present. Okay, Sonia Guadalupe.
Present. Okay, nice. Walter Enrique. Present. Okay, great. Wendy Beatriz. Present. All right, excellent. Yanira Isabel. Present. Okay, and we got the last one, Brenda Elizabeth. We're just not here yet. All right. As you remember, guys, we're going to start with something that we commonly do at the beginning of every class, right? The first thing that we are going to be doing before starting with the new topic, it's going to be a short review about the topic that we were discussing the last class. Vamos a comenzar con un pequeño repaso con relación a la clase pasada. All right, guys, what was the topic that we were discussing the last class? Oh, what do you guys remember from last class? ¿Qué recordamos de la clase pasada? That was a good topic to discuss. So. Simple past in negativo. No, okay, simple past in negatives, right? So we were discussing two different structures. The simple past in negative statement using the verb to be and the simple past of simple present, right? Didn't. Of the present form. Let's put it this way, the present. Okay, here you go. So with normal verbs, right? When we use regular and irregular verbs, there you go. Now, what else do you guys remember? ¿Qué más recordamos? You must remember something else, right? ¿Qué más recordamos de esa clase? What was the structure? Si yo quiero hacer una oración en negativo usando el verbo to be, para comenzar, ¿cuáles son esas dos formas que yo necesito del verbo to be? Can you guys mention them? Was not, it wasn't. Was not and was it? Weren't. Yeah, porque was not and wasn't el mismo, solo que contractado, right? Okay, there you go. And in what situations can I use was not or wasn't? What are the pronouns or the subjects that I need to use was not? I, you, he, she. I, you, he, she. En singular. ¿Puedo decir you wasn't? ¿Puedo yo decir you was not? No. Es que ahí me... Es que por ahí... Teacher, no sabía como where. Ah, es que yo por ahí escuché... Cuando está hablando de... Ajá, ajá, all right. Es que yo... Exactly, es que por ahí escuché I, you, he, she, it. Entonces yo dije... Okay. All right, so I'm gonna share this on you guys. Vamos a hacer a short feedback in here. Apply the things. Ah, man, it looks cool. Oh. My energy looks like color. Similar. I hit you. Spotlight. Okay, there you go. So if you remember, we got two forms, right? We got was, and we got where. This is just a short feedback, okay? With was, I can say was not, or if you wanna make it contracted, so you can say wasn't, all right? There you go. Remember, what are the forms of subjects that we can use with was not? So you can use I,
He, she, it, she, and singular nouns. Remember, when we talk about singular nouns, so I can say the student, the dog, the place. Beach. Exactly, right? The place, or you can mention a person, like in this case, for example, Evelyn. All right, that's only one person. So I can say Evelyn wasn't in the office today. ¿Qué estoy queriendo decir ahí? Evelyn. No, estuvo en la oficina hoy. Exactly. So Evelyn was not in the office today. It's like Evelyn no estaba en la oficina ahora. Remember, acá solo podemos usar adjectives o cuando expresamos que estamos en algún lugar, ¿ok? No podemos colocar un verbo adicional, ¿ok? No fue a trabajar. Dice. You didn't go to work, Evelyn? Yes. Ah, okay. I am work. Ah, okay. All right. So the beach, for example, the beach was not, let's say, full of, no, vamos a ponerle crowded. Oops, crowded. The beach was not crowded. What am I talking here? ¿Qué estoy diciendo? Ah, la playa no estaba llena de gente. Right? So you see, I'm talking about a place there. The dog wasn't in the house. The student was not happy. All right, so you see, you're using in here those structures, right? Y ahí tenemos un par de ejemplos de cómo los usamos. Now, on the other hand, we got were not, right? Were not. Or weren't. So, if you remember, were not, it's mostly used for you, you, we, they, and plural nouns. Plural nouns, right? Give me 1 second. I'm going to bring this up on here. I'm going to make it a little bit here. So when we mention plural nouns in here, so we can say the dogs, ah, now it's plural. The students, so you see. And I can mention Evelyn. And Ronald. So you see, aquí ya incluyo a otra persona. Right? So I got two people here. Evelyn and Ronald. Right? So in here, so I can say the dogs were not angry. So what am I saying there? Los perros no eran bravos, por así decirlo. The students weren't in the class. So you see, the students were not in the class or weren't in the class. They were texting, right? Okay, there you go. So now we got another one. Evelyn and Ronald weren't or were not friends. Ah, so you see? Ah, I mean, Evelyn and Ronald weren't friends. It's like, ah, I mean, Evelyn y Ronald no eran amigos. So that's a negative statement in the past, right? Yeah. Estamos hablando sobre algo en el pasado y pues que obviamente es negativo, right? So in these situations, we generally use, remember, the simple past using the verb to be.
Until here, guys, do you have any question? ¿Alguna pregunta o algo sobre esta estructura? Oh, everything is okay. ¿Vamos bien hasta acá? Lo menciono porque vamos a ir a hacer un par de actividades, ¿verdad? Entonces no va a ser que, teacher, no le entendí. Así que nada, right? Sí, entonces, claro, aquí vamos a hacer extra examples, you know. That's the idea. That's the idea. Okay, good. So you got it like that. And then it's starting. Okay, so that one related to the uses of the verb to be. Remember. Now, on the other hand, recuerden, estuvimos también practicando los usos del pasado simple en oraciones activas, right? When we apply the uses of the simple past is a little bit different, guys, right? Porque ya no usamos el verbo to be. All right. And in here, vamos a poner the simple past negative statements. All right. With the simple past, we generally applied, if you remember, guys, we generally applied a different structure. Aquí es cuando ya necesitamos un verbo auxiliar, right? So in here, we generally need an auxiliary verb. And generally, that auxiliary verb, ¿cuál es ese verbo auxiliar que por lo general utilizamos acá? If you guys remember, we use did, right? So, in this case, this is the structure that we use. Look at this. You generally need a subject, right? Let's remember, the subject can be any pronoun like I, you, he, she, it, we, you, they, or a noun, right? A proper noun like Paulina, for example. That's a subject in singular, of course. After the subject, what do you need? You need the auxiliary, listen up, the auxiliary. Give me one second. What happened to this keyboard? Plus not plus all right. So basically, this is what you guys need. Check this out. You need, in order to create a negative statement, you need the subject, right? That, as I said before, it can be any pronoun or proper noun. Then you need the auxiliary verb did. Así se le conoce a did como verbo auxiliar, auxiliary verb did, plus not. Okay, plus not, right? And then, what do you need? You need the main verb. Necesitamos el verbo principal. The main verb, ¿en qué forma? In base form. Cuando yo les digo base form, ¿qué entienden ustedes por eso, guys? Que no cambia el verbo. Okay. Very good. Que el verbo permanece en forma original. ¿A qué nos referimos con esto? Que el verbo no se le agrega ni siquiera S, E, S o I, E, S, sino que permanece en su forma original. All right? Eso se le conoce como la forma base del verbo. ¿Ok? That's what it is. And then what we need. After the main verb, you need the complement. ¿Y qué puede ser un complemento? Bueno, basically, para ser más específica, una oración. And that's it. Vaya, ahora, hagamos una pequeña, un pequeño short en este caso. Check this out. So, yo acá, con respecto al subject, yo puedo poner I,
Check this out. You, he, she. No vamos a poner it. Vamos a poner we, you. No, vamos a poner they. El you lo sabemos. Y vamos a poner lo mismo. Christian, representando los nombres en singular. Right? Y luego vamos a poner. Y aquí estamos representando un plural. ¿Ok? Lo que en el otro lado tenemos como singular en plural separados. Right? Aquí lo tenemos todo junto. Why? Porque aquí no hacemos diferencias o distinciones de que si está en singular o plural. No. Eso es la misma estructura. Es la misma estructura. Pues por eso debería ser un tanto positivo para ustedes. ¿Ok? So, in this context, I want you to give one verb. Quiero que me den un verbo. Can you guys mention one verb? Alguien me dijo have, alguien me dijo go. Vamos a usar esos dos verbos. Ok, take that out. Tenemos dos verbos. Tenemos have y tenemos go. Have means tener, right? Go means ir. En terceras personas, go lo usamos como goes. Y en tercera persona de have es has, right? Esto es presente simple. Okay? Now, in simple past, ya en pasado simple no vemos esas estructuras. Okay? Por eso les digo, vuelvo y repito, this is a little bit easier. Esto suele ser más sencillo. Vaya, after the subject, por lo general, ¿qué nos pide después del sujeto? ¿La estructura? Did, right? Did. Okay, good. Now, the structure, I did not. Not, right? Good. Ahora, vamos a colocar uno de los verbos que tenemos abajo. Vamos a colocar have. Pero como aquí la estructura me dice, ah, ponlo en forma base. Entonces ahí lo tengo. Have. And now I can add a complement. Ahora, para darle más sentido a la oración, pongamos un complemento. I did not have class this weekend. So you see, I did not have class this weekend. Y ya tengo una oración negativa en pasado. I did not have class this weekend. No tuve clase este fin de semana. So you see, now I got something in the past, in negative. Now, using the auxiliary verb you, I mean, using you, the same logical sequence. Did, en este caso, unamos el did y el not. ¿Cómo nos quedaría? Didn't, okay. There you go. Did. You didn't. Okay, now, let's use go, right? Como nos pide de nuevo, forma base del verbo, go. You didn't go to the parade last Friday. What do I want to say here? You didn't go to the parade last Friday. ¿Qué les estoy queriendo decir acá? Todo esto es el complemento, miren. Para hacer la oración más específica. You didn't go to the parade last Friday. Es como, ah, tú no fuiste al desfile el viernes pasado. All right. Tú no fuiste al desfile el viernes. That's what I'm talking about here, right? Parade means desfile. Parade lo podemos traducir como desfile o procesión. Okay? Parade. Remember that. So, following the logical of the structure, he and she. Y aquí ya estamos hablando de terceras personas.
Pero, como según la regla, aquí no importa si tenemos terceras personas. Va a ser igual. Ups, ups, ups. Yo me voy a sacar. Don't know what happened with this thing. All right. So in here, I got he didn't have money. You see? He didn't have money. Like, él no tenía dinero. She didn't have time. Ah, ella no tenía tiempo. We didn't go out. Nosotros no salimos. So you see, they, let's use it. They didn't. Denme un verbo y complemento. Getting beer last week. They didn't drink beer last week. They didn't. Okay, drink beer last week. Okay, good. Now tell me something about Christian. Christian didn't. Denme un verbo y complemento para hacer la oración con Cristian. Work. Ajá. They didn't work. Cristian didn't work. In Saturday. On Saturday. Okay, on Saturday. Okay, great. Now, what about this one? Paulina and Evelyn? Alguien que no sea Paulina que me dé la respuesta. Porque si están callados a todos, los voy a poner a hacer ejemplos adicionales. ¿Ah? Eat a lunch. Eat lunch. Okay, all right. Paulina and Evelyn didn't eat lunch. All right. Es como, ah, Paulina and Evelyn no almorzaron. Okay, good, good. So, if you take a look in there, siguiendo la secuencia, all right, following the sequence, it's an easy way to solve these kind of situations like that, right? Good. Ahora, quiero que todos, listen up, quiero que todos me hagan un ejemplo utilizando, listen up, please, utilizando el verbo do. Do, como verbo principal. ¿Podrían, por favor, hacerme un ejemplo? Using do. Remember, do significa hacer, okay? So, give me an example in a negative statement using do. I didn't do cleaning the house. Cleaning in my house. Okay, I didn't do the cleaning. The cleaning in my house. Okay, good. Thank you, Paulina. Somebody else? I didn't do homework. Okay, I didn't do the homework. Okay, thank you, Edwin. Somebody else? She didn't the shopping. Repeat again, Christian. She didn't do the shopping. Okay, Christian, aquí tenemos un ejemplo de lo que hay que evitar en este caso, Christian. Va, mire, ¿a qué me refiero con eso? Si se fija la regla, Cristian, acá, dice que no importa si el sujeto es tercera persona
¿Ok? El verbo siempre debe permanecer en forma original. Aquí el ejemplo suyo, mire, Christian didn't work. Aquí work no se le agrega S. Entonces ahí ya no sería das, sino, ¿cómo sería? Do. Exactly, do. Ok, repeat the sentence. She didn't do the chopping. Exactly, that's the way. Esa es la forma en cómo lo vamos a decir. Perfect. Thank you, Christian. Yeah. All right, somebody else? I didn't work Saturday. Okay, I didn't work on Saturday. There you go, Sonia. Thank you. Jorge? I didn't do the dinner. Okay, I didn't do the dinner. Oh, sí, in this case, it is applicable. Carla, do you have an example using didn't? I didn't do cook in the morning. Aquí sí ya no aplica porque tiene dos verbos juntos. Didn't do y cook. No pueden ir do y cook. Tenemos que hacer algo que indique hacer. For example, ¿a qué nos referimos? Va, mire, en ese contexto, ¿a qué nos referimos con do? Va, mire. Vocabulario que podemos usar con do. Podemos decir do exercise, do the mopping, do the cleaning, do, in this case, sweeping, do the dishes, do the laundry. Right, vocabulario más o menos como este podemos, ok, utilizar. Right, so modify that example, Carla. And I go with you right after a couple of more people. So, Ronald, do you have an example? I didn't do the laundry. Okay, good. I didn't do the laundry. It's like, I mean, no lavé la ropa, right? Eso significa. Good. Parrilla. Do you have an example, Parrilla? Yo lo he hecho así, teacher. I didn't do the cleaning my house. I didn't do the cleaning in my house. In my house. Mm-hmm. Okay, good. That's correct. All right. What about you, Leonel, Isabel, Walter, Brenda? Yo. Okay. I do not want to go work. Repeat it again, Walter. I do not want to go work. Okay, ahí sería I did not, no do. I did not want to go to work. Y ahí el do que me está usando es el auxiliar, por lo tanto tiene que ir como did. Porque ahí el verbo principal es go. I did not go to work. Okay. Good. Recuerden que esta es la estructura que debemos seguir, okay? Evelyn? She didn't do food for you. She didn't do food. Food for you? No. En ese caso es make. Es make, hacer. Mm-hmm. No es de do. Yeah, ahí ya sería make. She didn't do exercise in the morning. Okay, now it's different. There you go. Thank you, Evelyn. Mm-hmm.
All right. I didn't do exercise right now. I didn't do or I did not do? You said I did not do. Uh-huh. I did not do. Huh? The exercise. Okay, there you go. You didn't do exercise. Okay, very good. All right, perfect. Llegué tarde, llegué tarde más. Llegué más tarde, dígame, para que no entienda nada. No, llegó en buen momento. Ahí está la estructura. Y ahí está la serie de ejemplos. All right, that's good. That's all you need. Isabel, do you have an example? Teacher, yo lo hice así, pero no sé si está bien. I did not do the lunch. Okay, I did not do the lunch. Okay, that's correct. Estaba bien. Yep. Okay. Leonel? You didn't. Didn't you? No, you didn't do your homework. Okay, good. You didn't do your homework. Okay, very good. All right, great. So I think it was the only one, Diego. Okay, I got the one from Diego here. Okay, great, great. Okay, guys, there you go. So this is like, remember, the way how we generally apply negative sentences, right? Using the simple past. Este, listen up. Esta es la estructura que ustedes siempre deben de seguir para crear oraciones en negativo. Significa que el did siempre va a ir en la mayoría de casos. Right, seguido del did not, y luego el verbo en forma original, sin modificación. Okay, just keep that on mind, okay? All right, I don't know, guys, if you have any question before moving on to the next topic. No sé si tienen alguna duda. Is everything solo okay? Una pequeña duda. Yes. No sé si ya lo habrá explicado, pero... Entonces, ¿cuándo usar el do es el verbo hacer? ¿Y el make? ¿Cuándo usar eso? Ok, esos, do, okay, listen. Do es un verbo de acción, right? Involucra actividades que generan más que todo movimiento. Make significa crear, fabricar, right? Cuando usted crea algo, entonces ahí se usa make. All right. Esa es la diferencia. Do es una acción que involucra un movimiento físico or something like that, okay? En cambio, make es crear, fabricar algo. Okay. Gracias. Entonces, por ejemplo, en el contexto, usted puede decir, I make friends. Ah, yo hago amigos, right? Ahí es hacer, right? ¿Por qué? Porque usted de cierto modo está like talking, you know, para crear nuevos amigos. Ahí en ese contexto no podemos usar do. Porque do es más de movimiento. Okay. Right? Yeah, man. Más adelante vamos a ver, van a ver las diferencias entre esos dos verbos más a profundidad. There you go. Any other word, guys, or situations that you got with this? Okay, if you don't have any other question, I'm going to stop sharing this. And now, let's jump on to the next structure. Ahora vamos a pasar a la siguiente estructura. Following the sequence, of course, that we have been discussing. All right, so check this out. We are in, you know, like following
We are in track with this information that we got over here. So now we're going to be discussing the simple past, but using yes and no questions. All right. If you remember, we have been coming in the line. We were discussing the simple past form. We have been discussing the simple past in negative statements using did not. And now we are going to be discussing the simple past, but using yes, no questions. Entonces, ya aquí es otra estructura un tanto diferente, right? So this is like a little bit different. Okay, now let's begin with this. What's like the most relevant that we got for the rest of the class? All right, we got the review from the previous class, something that we just finished. Now we're gonna start with the simple past, just no questions. You guys are going to give me some extra examples. And at the end, we're gonna be working in a couple of exercises that are in the manual, right? And that's pretty much what we have. Now, just no questions. A structure. Check this out. This is the structure that we have, guys, for these couple of questions. Esta es la estructura base de cómo crear preguntas cortas, right? In simple past. As I said, we got the auxiliary verb did. Tenemos en un inicio el verbo auxiliar did. Recuerden, did es el pasado de do, pero en este tipo de estructura, did está actuando como auxiliar, por ende no tiene traducción, ¿ok? Aquí did no significa hice, right? I want you to clarify that one, ¿ok? I want you to be clear on that. Remember, in here did doesn't have translation. Okay, so you have the auxiliary verb did plus the subject. Okay, so in here the subject goes second, right? Did plus subject plus base form of verb plus complement. And at the end, plus the question mark. So basically, this is like the way how we got it. So you got a couple of examples in here. Check this out. Jorge, help me read this question. Jorge. I sleep. Did you work yesterday? Ah, okay. I think he has issues with the internet. Okay, thank you, Jorge. It says, did you work yesterday? Listen up. Did you work yesterday? Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de una pregunta cuyas respuestas solo van a ser dos maneras. Yes and no. Right? So, in here, but if you take a look in here, ya estamos aplicando acá las formas, okay, de la estructura. How come? Check this out. In here, tenemos did en la estructura. Aplicamos did acá. Then you got the subject. So the subject here, it's you. Then we apply the base form of the verb. Here is the base form of the verb. Aquí está el verbo en su forma base. O sea, en su forma original. You see? And then what you need? You need a complement. Okay, so here you got the complement. Aquí tienen el complemento. Y luego the question mark, the symbol, right? So you see, this is like the way how we apply this structure. Now, for this couple of questions, we got two different ways to answer. The first one, it's, check this out. Evelyn, let's read it, please. Yes, I did. I worked yesterday. Okay, very good.
All right, check this one out. Yes, I did. I worked yesterday. Aquí estoy aplicando un pequeño complemento adicional a la respuesta. Check this out. La respuesta, listen, la respuesta solamente si la quieren hacer corta sería esto. Yes, I did. Yes, I did. All right. Did you work yesterday? Ah, yes, I did. Okay. Aquí yo lo estoy poniendo todo esto de manera adicional para que veamos de que en una respuesta ustedes pueden repetir lo que se les dice en la pregunta, solo que acá ya en algo positivo ya usamos el verbo en pasado. That's like, yes, I did. Sí, lo hice. I worked yesterday. Ah, trabajé ayer. So you see, ya como ahí no llevamos el auxiliar, por eso a mí me obliga la estructura a colocar el verbo en pasado. ¿Ok? Just keep that in mind. ¿Ok? Good. So let's continue. Check this out. If the answer is negative, ahora bien, si la respuesta es negativa, tiene esta estructura. Edwin, help me a reading, please. A mí me preguntó, teacher. Yes, Edwin. Hola. Yes, help me a reading, please. Okay. Marte llamando. No, I didn't. ¿Oye? No, I didn't. I didn't work yesterday. Okay, very good. Thank you. En Marte ya no hay señal, dicen por ahí. Te cuesta que te llegue la señal, Edwin. No, es que se lo dio cortado al final al teacher, por eso no. No sé, oí que lo dijo Wing nada más. No sé si era para mí. Okay. La distancia que hay de aquí allá a la constelación donde estás, pero es okay. Starlink. There you go. Check this out, guys. In a negative form, en una respuesta corta, solo esto es la respuesta. No, I didn't. And that's it, right? No, I didn't. Esto ya es una adición, como les estaba mencionando, right? Ahora bien, si pueden observar, como la adición que yo tenga acá es negativo, yo tengo didn't, right? Did not, I did not. Entonces acá el verbo, como yo ya tengo el auxiliar acá, el verbo ya no necesita ir en pasado. Y por eso se transforma, ¿ok? A modo base, modo original. Y en la respuesta positiva, como no llevamos did not, por eso el verbo se coloca en pasado. ¿Ok? Quiero que entiendan esas diferencias. ¿Ok? Cuando una oración va en positivo, no necesita el auxiliar. Pero cuando va en negativo o pregunta, por obligación se le tiene que colocar auxiliar. ¿Alright? Just keep that in mind. Good. Are you guys understanding this? ¿Vamos comprendiendo esta parte? Or do you guys have any problem? ¿Vamos comprendiendo? Yes, yes. Okay, good. No quiero, pero me van a obligar a preguntar, ¿están seguros? Are you guys sure that you understand this? Look at Carlos, it's like, sí, teacher, ya entendí. Teacher, yo creo que mientras no manejemos los verbos irregulares, todos vamos a estar así al 100%. No, that's a situation. Sí, un poquito. Yeah, y vamos, listen, teacher, entendiendo. Yeah, listen, aunque hay una ventaja, Carla, en esta estructura. ¿Y sabe cuál es la ventaja? De que en la pregunta no necesita el verbo en pasado. En la pregunta, como lleva did, el verbo tiene que estar en pasado.
Ahora bien, si la respuesta es negativa, igual, aunque fuese positiva, pero si es corta, igual, no lo necesitan. ¿Ok? Porque si yo le digo, Carla, did you go to work today? Es como, did you go to work? Si que work básicamente está en presente. Usted me puede decir, yes, I did, o no, I didn't. Y no necesita el pasado. Ahora bien, con la estructura que vamos a ver mañana, ahí sí. Ahí sí creo que van a tener un par de inconvenientes con los verbos. Veamos a ver qué verbos podemos practicar para mañana. So, we're gonna have that then. Okay. Teacher. Ajá, Isabel. Mire, yo sé que usted lo dijo al principio, pero es que se escuchó un poco cortado y no le entendí bien. Sí dijo que el did era el pasado de do. No sé si escuché bien. Yes, yes. Did es el pasado. Ah, ¿es correcto? Es correcto. Did es el pasado de do. Ahora bien, en el contexto que está la pregunta, el inicio comienza con did. Ese did en sí no es el verbo principal. Está actuando como un verbo auxiliar. Entonces, por ende, ese did no tiene traducción. Right? It doesn't have any translation. Es solo adorno. Es solo. Entonces es como el do, teacher. Como se usa el do, que siempre es como. En como presente. Cuando va a ser una pregunta que siempre se tiene que poner ahí, en primero. Correcto, correcto. Así es en pasado. Inclusive en pasado es más fácil. ¿Por qué? Porque do, cuando hacemos una pregunta en presente simple, yo le puedo decir a Paulina, hey Paulina, do you go to work? Right? Ahí estamos usando el do, digamos, uh-huh, en primera persona. Ahora bien, pero si yo le pregunto a Paulina sobre Evelyn, hey Paulina, does Evelyn work? Si ve, ya uso does. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a una tercera persona. En cambio, con el pasado, es did para todos. Ya no anda cambiando. Tú o does. No, it's did. Did he, did she. All right? So, acá no hay ningún cambio. All right? Más entendible. Exactly, exactly. It's just a little bit easier for you guys. All right? So, these are like the ways then how we can create these questions, right? Now, let's try to move out. Ahora bien, vámonos a la siguiente diapositiva. Check this one out. Extra examples. So we got it in here. Ronald, help me reading this one, please. Did you call a mechanic to check your car? Okay, good. Thank you. So you see, ahí les tengo marcado en negrito el did y el verbo principal, right? Did you call a mechanic to check your car? All right. Carla, read the answer. Yes, I did. I called a mechanic to check my car. All right. Mechanic in this case, right? All right, it says, yes, I did. I called a mechanic to check my car. There you go. Let me see. Dennis, read the question. Did she pay extra money? Okay, good. Did she pay extra money? Griselda? No, she didn't. She didn't pay extra money. Ah, okay, excellent. Thank you. All right, so we got this one. Sonia? Did we receive a report? Okay, thank you. Did we receive a report, right? So, tenemos acá una forma súper corta de responder a esa pregunta. Diego, read it. Yes, we did. Okay, excellent. Yes, we did, right? So basically, guys, these are the ways how we got it. And if it is negative, no, we didn't. So you see, you got two ways to answer
this couple of questions, right? So in here, we got the super short ways, and then we got the a little bit long forms to answer, right? These are just a couple of extra examples, okay? Just for you to get the idea about what we are talking. Good. Let me know when you finish copying that, okay? Me avisan cuando terminen de copiar. Let me know, guys, when you finish, okay? Finish, teacher. Okay, perfect. Finish. Perfect. Okay, great. Now let's move on, guys. If you have already finished, let's move. So we got this one. All right, Leonel, help me reading this example, please. Did she buy a new cell phone? Okay, great. Did she buy a new cell phone? All right, now, Christian, read the answer, please. No, she didn't. Okay, excellent. So you see, and we got the next one, Dennis. Did he send a copy of his exam? Okay, very good. Did he, it says, send a copy of his resume? That's resume. Do you know, guys, what is resume? Creo que ya lo dije. What does resume mean? That means curriculum. Okay, remember. Curriculum. That's curriculum. Yeah. Okay, there you go. So then we got, yes, he did, right? Yes, he did. This is the way. Okay, great. Now let's move. Let me see. Walter, let's read, please. Walter, are you there? Se nos durmió Walter. Okay, Brenda, let's read, Brenda. Did you cancel the purchase? All right, did you cancel the purchase? All right, thank you, Brenda. Did you cancel the purchase? Okay, good. No las había terminado, teacher, hablando en mío. No sabía que no estaban escuchando.
Andaba muerto, estaba de parranda. Come on, Walter. No, no. Okay, okay. No problem. Yo hablando, pero yo solto. Y estoy así como que... Es normal que yo hablo solo, dice usted. ¿Por qué no me hacen caso? Cabrón. There you go. Yo iba a mandar a Paulina para que le pegara con ese muñeco que tiene ahí. Que venga entonces. Ahorita le mando ilusión. Ok, there you go. No, no, no. Estoy bien acá, estoy bien acá. All right, Walter, let's read this one. Lea esta entonces. Walter. No, no la he terminado. Ahorita completando la estoy. ¿Qué está completando, Walter? Ah, quiere que lea. Es que estoy haciendo otras cosas también, tiche. Ya no dimos cuenta. Sí. Es que estoy terminando otras tareas también. Ah, okay. Okay. Interesting. All right. No, but help me reading the last question, please. ¿Cuál de todas? The last one, brother. The last one. La última, Walter. Okay. Did they buy a new car? Okay, very good. It says, sorry. Did they buy a new car? Okay, good, no problem. All right, so if it is negative, the answer, it will say, no, they didn't, right? That's the way how you got it, guys. Good. All right, with this, is everything okay? Do you guys consider that you can create questions? Short questions? Estamos bien. ¿Hay alguna pregunta? Any doubt that you might have with this structure, guys? Or no? Okay, so apparently everything is more than perfect. Bueno, si todo está más que perfecto, I'm gonna start sharing this. I'm gonna stop in here. And let's go for the practice. Da-da-da-da-da. All right, before moving on to the practice that we're gonna be discussing, right? So we're gonna do a couple of activities, or in this case, sentences that we guys did not finish the last class. What am I talking about? I'm talking about this. If you guys remember, this was the last activity that we were working on the last class. Si recuerdan, esta fue la última actividad en la que estuvimos trabajando la clase pasada. Actividad que no me terminaron, ¿verdad? All right, pero... Debo suponer que ahora sí, con toda esta explicación que hemos dado, right? Estamos super, super, super available and ready to do it. How come? For example, listen, las oraciones están en presente. Todo lo que ustedes tienen que hacer es transformarlas a pasado usando la forma negativa. Okay, good. Si yo en la oración acá tengo, I am satisfied with my laptop, ¿cómo sería la oración en pasado y en negativo? I didn't satisfy with my laptop. No, Isabel. I was not satisfied with my laptop. All right, porque tenemos el verbo to be, Isabel. Ahí tenemos el verbo to be. Y con el verbo to be, por obligación, ya sería was y were, ¿ok?
que fue la primera explicación que estuvimos dando. Right, entonces acá ya sería I wasn't, ajá, satisfied, ajá, with my laptop. Here you go. So basically, this will be the way how we got it, right? Now, the next one here. Ahora sí voy a ir específicamente para algunas personas. Parrilla, help me out with this one. It says, Marta writes a letter to her boss. Marta didn't write a letter to her boss. Very good, Marta didn't write a letter to her boss. Perfect. Now, Evelyn, let's read number three. It says, we are so happy with the food service. Make that negative in simple past. We weren't. We weren't so happy. So happy with the food service. Very good, thank you. So basically, this is the way how we go in here, right? Excellent. Evelyn, help me out choosing a next person. The next person to help me out, please. Ronald. Ronald. Okay, Ronald. Number four says, Pedro and me drive to the company. Make that negative in simple past. Pedro and me didn't write. To the company. Okay, very good. Pedro and me didn't drive to the company. Excellent. Ronald, help me out choosing the next person to participate. Paulina. Paulina. Okay, Paulina. The sentence says, the principal sends many emails. Make that negative. Cuánta agresividad, me. Paulina, are you there? ¿Quién se puso a trabajar también? Sí, sí, sí. Principal. Paulina, you there? Sí, ya no me fue al internet, pero volví. Ajá, okay, okay. The principal doesn't send my email. Repeat again, Paulina. The principal wasn't send my emails. Do you guys agree with Paulina? No. Didn't. Ajá, exactly. All right. Acá no es wasn't. ¿Por qué? Porque no llevamos el verbo to be. All right. Yes. En todo caso, acá ya sería didn't. Ahí, Paulina. Cinco segundos se le fue el inter y se le reseteó el sistema. Oh my god. All right. Let's continue. Dice ella que se le fue la señal. Yo más digo que se fue a dormir, ¿eh?
Apagó la cámara. Vaya, pero le fue la señal. Se le fue la señal. O puso en mute nada más el micrófono, Brenda. All right, Paulina, help me out choosing the next participant to help me out with the next one. A la Brenda. Thank you. Para hablar. Para ver que si se me ha ido la señal a mí también. Lo peor de todo es que usted estaba como medio defendiéndola, pero ya ve. Así somos las mujeres de malagradecidas, teacher. Todas. Okay. Para mí está aprendiendo, no es por eso, hombre. Yo lo quiero bien para usted también. Yes, thank you so much. The program didn't is too slow. The program didn't too slow. Vamos a ver. The program didn't too low. Do you guys agree with Brenda? No. The program wasn't too slow. Exacto. Porque ahí no tenemos verbo más que el verbo to be. Entonces acá sería wasn't is too. Exactly. All right, so that's the way, guys. Okay, good. Let's keep on mind that, right? Let's keep just on mind that. Cuando tenemos un verbo que no sea el verbo to be, entonces es didn't. Pero cuando tenemos una forma del verbo to be, entonces ya es wasn't or weren't, depending on the subject, right? Okay. Yes. Okay, great, great. Now, let's move to the next activity. A esta sí ya la vamos a hacer solos. All right. Teacher, so, solo una pregunta. Yep. ¿Por qué borró a teacher? What happened? En la número 4 dice Pedro en mí, pero mi pregunta es, ¿no se podría usar como we, como nosotros, o exactamente uno siempre tiene que escribir los nombres? No, es que en este caso se escriben así para dar a denotar de quiénes estamos hablando, porque si solamente decimos we es como nosotros, y ahí está siendo un poco más específico nada más. Ahora bien, si la persona con la que usted está hablando ya sabe de quién está hablando, que es de Pedro, entonces sí es por lo general permitido usar we. Vaya, quiero que mantengamos esto así. ¿En qué sentido? Listen. Cuando usted y la persona que está en una conversación saben de quién están hablando, ustedes pueden usar los pronombres. Supongamos que estoy hablando con usted, Isabel, de Evelyn, ¿right? Y estamos chismeando de Evelyn. Ahora bien, como ya sabemos de quién estamos hablando, yo le puedo decir she, ¿right? Me puedo referir a Evelyn como she. Ahora bien, si usted no tiene idea de quién podemos estar hablando y yo de pronto salgo y le digo, hey, Isabel, she was in the party. Y usted me va a decir, ¿sí? ¿Quién? ¿Quién? Entonces ahí es donde aplicamos el nombre, right? Ah, Evelyn was in the party. ¿Por qué? Porque si no, no me voy a dar a entender sobre quién estoy hablando. Entonces, en este sentido es que podemos usar los nombres propios o los pronombres. Siempre y cuando la persona ya sepa, right, de quién estamos hablando, entonces usamos un we. Pero si no, es necesario decir Pedro en mí. Okay, teacher. All right. There you go. Now, let's move out to the next part. I want you to go to the next page, guys. Y ahora sí, vamos a trabajar bastante en esto. What are the activities, guys, that you have here? Check this out. It says, read Mrs. Mendoza and Mr. Torres. Describe their experiences with two different companies. Aquí ustedes tienen la experiencia de Mr. Torres y Mrs. Mendoza hablando sobre las empresas en las que trabajaron. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a irnos a trabajar en grupos. Quiero que me lean esta información
Y con respecto a la lectura, me respondan estas dos preguntas. ¿Cómo las van a responder? Como los ejemplos que ya estuvimos trabajando. Bueno, que les estuve presentando y ustedes estuvieran leyendo. ¿Ok? That's the way. Recuerden que van a ser yes o no. ¿Ok? The types of answers. Once you finish in here, una vez terminemos ahí, I want you to go to the next page. Quiero que bajen. Right? Y hagamos esta actividad. Dice, create yes, no questions based on the answers provided. Crear preguntas utilizando los verbos en la respuesta. ¿A qué se refiere con esto? Si ustedes pueden observar, aquí está la respuesta. Dice, yes, I did. I sent the email. Ahora bien, ¿cómo será mi pregunta entonces? Va, sencillo. Y dice, yes, I did. I sent the email. Dirá, did you send the email? Y ahí tengo la pregunta. You see? Ahí tenemos la pregunta. Entonces, eso es lo que quiero que me hagan ahí, ¿ok? Revisen bien el pronombre que tenemos en la respuesta, ¿ok? Así para ponerlo de manera apropiada en la pregunta, ¿ok? Si estamos hablando de un she, no me van a poner he o me van a poner you, ¿ok? A eso me refiero. That's the way. Y revisen bien el verbo. ¿Ok? El verbo tiene que ir en presente. Ahí tienen el verbo en pasado. Lo van a poner en presente. Ok. That's the way. Good. If we got time, we're going to do a couple of extra activities. We got a conversation to do there. So, that's it. That's what we are going to be doing. Now, guys, I need to know who is an active. It's after that. Ay, no, no fue pedrada, no fue pedrada, Isabel. Okay, great. Now, who's active? Who's active to participate? Selena, can you participate? ¿Ve participar, Selena? Fernandito, alcánzame un agua, por favor. Bueno, creo que Selena está de oyente. De ahí todos pueden participar, ok, good, entonces los voy a incluir a todos. Fernandito, no le lleva, que le doy yo, Belito. Gracias. Cafecito, cafecito lo puedo llevar. Gran calor que está haciendo. No, niña, amanecer clareada. Mañana. Aquí en las estrellas siempre hace frío. Ay, qué buena constelación. ¿Dónde estás tú, sí? Para tener buena señal se ha ido por ahí. Ya vienen los extraterrestres. Estás reservando tu espacio, vos. Ok. Good. Let's open up the breakout rooms, guys, and let's go to work. Vámonos a trabajar. Leonel, I need you to connect, please. Ah, okay, perfect.
¿cómo se llama? Las capturas para que las pongas. Negativo. No le logré tomar captura. ¿Cómo las podemos hacer para compartir? En WhatsApp. El teacher que las mande. Teacher. No está el teacher ahí. Ok, ya le tomé. ¿Ya está? Ahí está. La siguiente. Vale, la siguiente. Ahí están las preguntas. ¿Y cuál era la otra? This part. Esta parte. Ok, thank you. Ok, perfect. Okay. Vamos a hacer. Lo podemos manejar nosotros. ¿Ah? Lo Hola. Podemos manejar nosotros, lo que ha puesto el teacher. ¿Y qué? Teacher. Uh-huh. La... Ah, pero usted está desde una computadora. La imagen. Sí, fíjese que yo no puedo mandarlo, no sé por qué no he aprendido a mandarlo, enviar que me cuesta. La vez pasada se me trabó toda la computadora por estar queriendo mandar eso. Pero, Dennis, usted está desde el celular, ¿verdad? Yeah. All right. Va, deje de compartir, Dennis. Vamos a probar con Edwin, que está desde la computadora. Se ve como un poquito más factible. Va, Edwin. Ajá. Permítame. ¿Tiene abierto el manual? No. ¿Abra el manual? ¿Abra el PDF? Ahorita se está cargando. Ok. ¿Qué página es, teacher? Give me one second. It's page 33. Vaya, pero ahorita, vaya, dejemos de lado la página. Quiero que tiene Zoom desde la computadora, ¿correcto? Fíjese que por WhatsApp me meto yo. Y pues sí, pero ¿está desde el teléfono o desde la computadora? O sea, yo para meterme al chat uso el código QR. Edwin. Ajá. Tiene Zoom. Te escucho. Está en la clase. Ah, sí. Desde la computadora. Sí, en Zoom. Okay. Desde la computadora. Sí, teacher. Vaya. Métase a la. Bueno, ya está. Ahí en la parte de en medio. Hay una, a la par del chat de Zoom, está un botoncito que dice compartir pantalla. ¿Sí lo ve? Una flechita hacia arriba. Dice que está el chat y una flecha para arriba, mostrar vista de chat. Dice... A la par, no, a la par. Ah, sí, sí. Ah, compartir okay. Pantalla. Dele clic ahí, dele clic y le va a desplegar una pantalla y le va a mostrar las páginas que usted tiene abierta. Ahora, solo seleccione el PDF y le da compartir. Pero es que no lo tengo el PDF, pero me quiero ver. ¿Cómo que no lo tiene? Pero sí me dijo que lo estaba abriendo. Sí, pero estaba abriendo, digamos, he abierto otra ventana de Google. No, no hay problema. Entonces, si tiene que ver con la ventana de Google, no hay problema. Lo puede compartir desde ahí. Pero me quiero ver. Solo búsquelo ahí. Aquí es donde el problema que no me trabo con esto. Pero me quiero ver. No. Va, mire. Le dio clic donde dice compartir pantalla. Sí, me apareció una pantalla donde aparece solo donde está usted, digamos. Correcto. Como no tengo. Ajá. Y ahí a la par debió aparecerle las otras pantallas que tiene abiertas en su computadora. Va, mire, más o menos así, mire, ya le voy a mostrar, le voy a mandar una foto de lo que se ve en mi pantalla. Ajá. Ok. Al grupo. Va, mire, esto se ve en mi pantalla cuando yo le doy compartir. Entonces ahí usted solo le da clic. Ahí acabo de mandar al grupo. Ahora, solo le da clic a la pantallita del PDF y ahí le da compartir.
y automáticamente le va a estar compartiendo. ¿Revisen las fotos que acabo de mandar al grupo? Sí, ya las revisé. Ok. Pero voy a ir a la página 33. Okay. Sí, ahí va a poder manejar las páginas, solo moviendo. Sí, es que fíjese que realmente a mí nadie me ha enseñado esto. Yo así a lo bravo he ido, conociendo algunas partes. Entonces, eso sí nunca lo he podido hacer. Página 33. Una vez ya esté en la página. Aquí en la página 33, le doy clic. Sí. Y luego le da compartir. No me parece la opción de compartir. No, pero está dentro de la plataforma de Zoom. No, estoy en inglés corporativo. Ahí he abierto yo el manual. Ah, sí, pero vaya, a lo que me refiero es que para compartirlo necesita estar dentro de la plataforma de Zoom. O sea, desde Zoom la va a compartir. No es que se va a ir a la página esa. Ok, y le va a aparecer algún botón ahí. No, desde la página de Zoom, donde me está viendo a mí, pues. Donde le dije, a la par del chat de Zoom, ahorita aparece la pantallita ahorita de compartir. Ajá. Ahí. Ahí. Vaya, sí, ahora sí. Ya yo la estoy viendo. Denise la ve y Celina la ve. ¿Ok? Y ahí usted puede bajar y no hay ningún problema. Si gusta. Ok. Gracias, teacher. Gracias. Okay. All right. Mueva el punterito del ratón, muévalo hacia abajo. Muévalo un poquito abajo. ¿Dónde anda? Quiero que se vaya donde dice Customer Service, arribita de Customer Service. En su manual. ¿Dónde está? Customer. Service. Mueva el punterito un poquito más arriba. Arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Más, ahora a su derecha. A su derecha. Vaya, un poquito más para la izquierda. Ahí, esa como que tiene cuatro flechitas. Dele clic ahí. Ajá. Para que se le haga más grande el manual. Ahí está. Ahora sí, okay. Se le ve completo. All right. Good. So lo mira mi compañero, sí. Sí, ahora sí lo ven bien. Okay. Very good job, Edwin. Hola. Good. Very good job. Sí, vieras que a mí me ha costado, sí, yo solo he ido aprendiendo algunas cosas, pero bueno, hoy aprendí otro nuevo, que me va a servir mucho. That's good. Okay, let's keep going. Okay, gracias, teacher. Thanks. Okay. All right. A problem with the partners. With a method. Yo así lo considero, man. ¿Sí, no? Sí, yo también. Correría. Entonces sería yes, she did. Yeah. Did Mr. Torres call his best friend for help? Call his best friend. This friend. Es el último amigo, es su mejor amigo. Uh-huh.
Solo dice que pidió ayuda, pero no dice si fue al mejor amigo. No fue, no dice, ajá, eso te iba a decir. Ajá. Yo. No dice que fue su mejor amigo. Solo dice que pidió ayuda. Sería como un mecánico común y corriente. Uh-huh. Ajá, porque esta dije que el mecánico fue amable, así que no fue el mejor sí. amigo. Ajá. Entonces le ponemos. La forma en la que se expresa no, no parece que sea, digamos, ni alguien así conocido. Ajá. Exacto. No, y. Ay, yo decía que alguien más andaba yo a los chuchos. Qué bien. Como estoy frente a la caja y en frente a la caja hay como un tipo jardín, va. Yo pensaba que los perros estaban revolcando y mi hermano andaba sembrando plantas. ¿Cómo estabas diciendo de mí lo que te ocurrió a vos en tu mente? Gracias. Ay, no. Para Paulina. Traumazo ya. Los chuchos se hacen ruido. Ay, no. Entonces sería no hitir, diren. No hitir. Yes, yes, did he, no. Yes, sería sí, él lo tuvo, lo tenía. Ajá. Did he have? ¿Por qué? Pero porque como el verbo no cambia, el verbo no cambia y ahí está en pasado, cuando dice had, está en pasado. Y si le vamos a agregar el did, que es el auxiliar, entonces no cambiaría. Entonces sería yes, did he have. Yes. Sí, él lo tenía. Es que si él tuvo para responder. Sí lo tuvo porque yes. Uh-huh. Yes he did. Teacher, ayúdenos. Ilumínenos. Ahí está el teacher. Teacher. Se fue. Ay, yo hablando estaba solo, tenía el micrófono. Se fue. What? ¿Ah? Teacher. Yes. Este. Para responder la pregunta, que él sí tuvo un problema, pero yes, he did. ¿O tenemos que ponerle el verbo? Así está bien, yes, he did. Y si queremos ponerle, para responderlo más largo, entonces sí le podemos poner. Ah, entonces sería yes, he did, punto, he had a problem. Así. I sent in the chat. Que, ah, ajá. Vaya. That's the way if you got it, if you got it in negative. Vaya, gracias. Right. Cristian, la segunda dice si llamó a su mejor amigo por ayuda y él llamó al asistente. Ajá. Al amigo no. No, al amigo no, al asistente. Entonces, sería. Aquí vamos a responder negativo. Yes. Ah, no, ajá, sí, tienes ajá. razón. ¿Llamó al sí. señor Torres a su mejor amigo por ayuda? No. Diren. No, he didn't. Ajá, no, he didn't. Ajá. Y para hacerla más larga. Sería, he did call. He didn't call. Solo así dejémosla mejor. Es que... Vaya, como ya es que para. No le va a agregar, solo no le va a cambiar el. Solo le vamos a poner. Él llamó. Aquí lo ve.
Voy a poner I didn't call. Call. He. Estamos hablando de él. He didn't call. Ah, pero este. Vaya, digamos. Bien cómoda yo, ¿verdad? Ahora vamos. ¿A cuál vamos? The next page. Que han mandado. Es que han mandado en el WhatsApp y ya me aparecieron más imágenes. Ah, esta, no. Que... Esa estaba explicando nada más algo. Ahí. Esta es la próxima. Yeah, that's the one. Sí, esa es. Esta es la que está en las tareas que tenemos. Yo, parece que ya las tengo hechas, pero no sé si están bien. Aquí, la primera que usted escribió, sí la tengo. Did you send a email? El verbo va en presente. Correcto. Para la pregunta. Y aquí la respuesta está en pasado. Ajá. Vamos a copiarlas nomás, Cristian, porque yo las tengo. Ah, ¿cómo? No, vaya, Cristian. Aprendamos los dos. Yes. Vamos, Cristian. La primera ya nos la regaló el teacher y era did you send an email? El sí. Verbo en presente. La primera ya está la hizo el teacher. La segunda sería the email. Como la respuesta es no, they didn't. No, ellos no. Ellos no revisaron. Entonces yo le he puesto did it. Car. O este car. Es que no sé porque ahí eso es lo que me complica. Si vamos a dejarlo como de car. Ya vino el teacher, pregúntele. Sí. What's the issue, guys? Teacher, es que en la número 3 de las preguntas, en la respuesta dice yes, it did. The car turned on again. La respuesta larga. Entonces la pregunta es si vamos a utilizar el it o el the car para hacer la pregunta. Ah, yes, it did. The car turned on again. No, en ese caso el subject sería the car. ¿Verdad? Es que yo tenía duda de que sonaba un poco raro que usáramos el it. No, es que el it creo que no es para la respuesta. Está usando, ajá, como el para it, referirse a... Al carro. A eso, ajá, a eso, el carro. Entonces, sería, did the car turning on again? Did the car, No. You did were the car on again. Did the car turn on again? Turn on. Se le elimina la ed a turn para que sea presente. Recuerden que el verbo tiene que ir en forma base. Y ahí el verbo en forma base está, ajá, es cierto. Okay. Ay, teacher, esto que nos poniste bien complicado. Guay. No, porque puse los ejemplos para no sintieran tan súper pesado. Lo que pasa es que como es primera vez que lo están viendo y sí, la primera vez suele ser un poquito como complicado el entenderlo. Pero poco a poco se va a ir dando cuenta de que ahí nos vamos a ir encarrilando. Exactly, no tan complicado. Después, yo me acuerdo, teacher, cuando llorábamos allá en el módulo número 4. Exactly. De hecho, esta actividad, si no me equivoco, está en la plataforma.
Como algunas preguntas. Some of the questions. Ahí estábamos revisando, teacher. Ahí estábamos para responder bien. Ok. Para hacerlo igual de. Ah, vale, para que no salga bien. Okay, that's good. Okay. All right, so let's continue with that one, okay? Good. Para pedir ayuda. No, pero es que ahí no dice, vaya, sería. Sí, pero lo que sí queremos claro es que es negativa, vea, que es negativa. Porque no llamó a su mejor amigo. No didn't. Bueno, y para hacer, la, assisting, no viene para hacer la respuesta larga sería, he called for assistance. ¿Así, teacher, o no? No, pero póngale audio, quite el mute porque no le estamos oyendo. No sé por qué se está pone como igual. Mute. No sé por qué se pone mute cuando cambio. Okay. And I was talking to myself. No, in that case, no sé que ya estaban en las preguntas. But the first one says Mrs. Mendoza and Mrs. Torres, right? So the question is, sí, vamos a ver cuál es la pregunta. Give me one second, I'm gonna check in here. Dice. En la segunda, la primera ya la hicimos. Okay, la segunda dice, did Mr. Torres call his best friend for help? No. Okay. Didn't. No. No. Didn't. Pero ¿y el pronombre qué lo hace? No, he didn't. No, he didn't. Okay. No, he didn't. Good. Si usted si ustedes quieren agregarle información adicional, pueden ponerle, he didn't call his best friend. Ahí. Ah, eso era lo que no concordaba. Yeah. He didn't call his best friend. Aunque no, con solamente decir no, he didn't, ya es la respuesta, ¿ok? Yes. All right, perfect. Okay. Now, ahora sí vamos para la otra. Go. All right. Let's go. Exactamente 8:51 nos vamos para la sección principal para poderlas revisar, ¿ok? ¿Y cuánto nos queda? 6 minutos. Ah, ahorita los hacemos para Dieguito. Perfect. Yes. La trompa grande tiene esta mujer. Tomando en cuenta que la primera ya la hizo usted, Tish. Yeah, man. Solo les quedan 4 entonces. Yes. Ay, llegó la ayuda. Llegó la ayuda. What? What happened? Ya le íbamos a llamar, Tish. Oigan, en la número 3, en number 3 es the car. Lleva siempre esa. Para referirse the a car. El carro. Ah, ok. Recuerden, les dije con relación a la estructura, el verbo va en forma base y el verbo en esa 3 está en pasado. Torn, hay que eliminarle el PD. All right. Exactly. Igual en la 4. El ED también es verbo. Exactly. You had to eliminate the past form. Aquí. No, es que estábamos ahorita en un machote. Después le vamos a correr. Ok, good. Ponle la E. Like that. Esto es lo que tenía duda yo con que estaba hablando con él, si, porque si la pregunta sería, ¿recibieron una copia del recibo? Porque la respuesta dice no recibimos, nunca recibimos una copia del recibo. No, we didn't. Vaya, ahí, para la respuesta de no, we didn't, pueden poner did you. Did you receive a copy of the receipt? Pero el you de plural.
Ustedes recibieron. En vez ah, de sería, ustedes recibieron. En vez de we, copia. En vez de we, you. Es como que ustedes dos, yo les esté preguntando sobre eso y les diga, hey, did you receive a copy of the receipt? Y ustedes me digan, no, we didn't. Right. No, nosotros no recibimos nada. Exactly. Oh. Perfect. Let's move to the next one then. La otra sería Kitty. Él sería. Él okay. Recibió. Great. Busquen el pasado del boat. Y si lo saben, perfect. Ahorita lo vamos a buscar en la lista, Calomán. Perfect, perfect. Terminalo. Hi, did you finish? Sí. Creemos que está bien, pero ya terminamos. Perfect, perfect. Okay, great. Nada más estoy revisando dos grupos más y si terminaron, vámonos a la sección principal, ¿ok? Ok. Niñas, que bien están contentas. Estamos felices porque mi papá nos compró todos los pasteles y todas las limonadas que hicimos. Hola, cariño. ¿Qué traes ahí? Is that people that you finish? Yeah. Ah, ok. Perfect. Solo era la esa y la página siguiente, ¿verdad? Yeah, that was everything. Ah, okay. Okay, great. Great. All right. De ahí. Someone is sleeping, huh? Alguien está durmiendo ya. Estamos activas, no, teacher, estamos activas. Okay, muy bien. Are you missing one or did you finish? Finish. Okay, perfect. All right, great. So I'm just going to check one more person and then we're going to go back to the main section. Hello, people. Did you finish? Teacher, en las preguntas vamos en las de abajo, pero necesito salir de esta pantalla ahorita. Are you about to finish? Apenas la mitad, vamos, teacher. Sí, nos falta, teacher, todavía. ¿Y de cuál pantalla salir? Esta. Vaya, contestemos ahí. Hagamos las preguntas. Él dio la primera, va. Dice, yes, I did. Send. Entonces sería la primera. Did. Did you send the email? Did. Ajá, did you. No. ¿Sí? ¿Por qué pregunta? Uh-huh. No puede ser de. Did I? Sí. Sí.
Bye. Oh, convocado. Ready to go to the next, to the main section? ¿Listas para irnos? No terminaron, supongo. Yes. Sí, ok. That's nice. Bueno, vamos. Los dedos que estén buenos. Al que le salga mala una, me van a hacer 50 preguntas por cada equivocación que tengan. Cien, 250, vaya. 250. Ay, Sonia, tenés esperanza que nos van a ir buenas. No, hay que para prepararnos con lo que vamos a escribir. All right, let's go to the main section, okay? Allá las veo. Okay. It seems the other ones don't want to show up. Creo que no quieren venir de regreso los demás. Quieren que ya solo pase lista, teacher. Exactly. No quieren que revisemos, dice. Teacher, ya había pasado lista. ¿Ah? ¿Ya? Ya había pasado lista cuando yo entré. Ya. Me tomó ahí la lista a mí porque yo no sé si yo no vi que me llamara ni nada. Uf. Hace mucho pregunté. Bueno, pero como yo soy la última, vuélvame a preguntar que aquí estoy. Vuélvame a preguntar, dice. No. O sea, en esta segunda no, obviamente no le he pasado todavía, right? So we're gonna be checking the information first. Antes de irnos, pues vamos a revisar lo que tenemos ahí, right? So, I'm going to share the manual. Give me one second. All right, so we got this one. Okay, vamos a leer rapidito la información que tenemos acá para entender el problema de Mrs. Mendoza y Mr. Torres. Esa es Mrs. Mendoza. I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. He solved it, but he didn't say anything. He even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he came very late. Oh, Jesus, he was bad. Now, Mr. Torres says, I had a problem with the car's engine, so I called for assistance. The mechanic was really kind. He was there really fast, and he was quick to fix my car's problem too. He gave me details about the incident, and he gave me a report of it. Then I started the engine, and everything was perfect. All right. Now, let's jump into the questions. It says, number one, did Mrs. Mendoza have a problem with a method of payment? Yes or no? Yes, he did. All right. Yes, she did. Yes, she did. Okay, because it's a woman. Yes, she did. Okay, great. Number two, sí, esta sigla es de Mrs., significa señora. Oh, señora, sí es cierto. Yeah. Yo le hice hombre. Okay. What happened? Que valor, Mrs. Evelyn. I don't understand. Yo le había puesto, yes, he did. Me había fijado en Mrs. Por poco y le pone it.
Neutral. No, tampoco, vea. Okay, debe aceptar el Mrs., la Mrs. Evelyn. Okay, very good. Now the second one says, did Mr. Torres call his best friend for help? No, he didn't. No, he didn't. Okay, very good. No, he didn't. He didn't call his best friend for help, right? Now, let's jump on to the next one. This one. All right. Vamos a ver. Lo hice, hombre. Okay. ¿Y qué son esos mensajes? Ya encontramos aparte. Bueno, right. As I said here, bueno, creo que esta yo se las di. Dice, yes, I did. I sent the email. The question was, did you send the email? All right, and you got it like this. Good, Brenda, give me a number from 1 to 10. Deme un número de 1 al 10, Brenda. Vamos a ver quién me va a ayudar con la número 2. Number 5. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Parrilla, read number 2. I'm sorry, Parrilla. Como que no sabía. No. Okay. Yo la dije así, no está la correcta, Tisha. Okay, tell me. Did they check the packages? All right. Did they? They check the packages. The packages. Packages. Yes. That's the way. Did they check the package? Yeah, that's correct. It. Yes, así la tenemos. Very good. If you got it like this, it means it is correct. Okay. Perfect. Hoy yo digo quién diga. Yes. La última diga. Paulina. Paulina. Okay, Paulina. Ya sabe lo que dice si sale una errónea, ¿verdad? Ya estamos sentenciadas con Sonia. A ver, Paulina. Yo te apoyo desde aquí. Did he the car turn all again? Creo que sí le va a tocar, Paulina. No, Paulina. No. Repeat again, Paulina. Did he the car turn all? Did he the car? Again. Like this? Así? Again. Like this? Así, Paulina. Sonia, do you Sonia agree with this question? Así es. You said que no it was. No. No. No, no es was. Porque lleva ahí, está de más. Lleva ahí, ¿no? No, 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 listen, no, no es porque lleva it, sino que porque tenemos un verbo, turn on significa encender. Entonces, turn on. Entonces, por lo tanto, Paulina, el sujeto no es it, sino the car. Entonces, por ende, it está de más. Bien, Dieguito. En la respuesta se coloca it para hacer referencia a la palabra carro, para no volver a repetirlo, ¿ok? Por eso se coloca it en la respuesta. Entonces, por ende, la pregunta sería, ¿did the car turn on again? Comí el on. Ok, entendido. Vale, entendido, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿va? Okay, there you go. Give me the name of the next person to help me out, Paulina. Quiero ver, quiero ver. A Carla. Carla, okay. Carla. Buena, Carla. Gracias. What did we never
received a copy of the Okay, the question is, did we never receive a copy of the receipt? Like this? You got it like this? ¿Así lo tiene? Sí. No. El verbo final. Ajá, aquí no cumple con la regla de la estructura. Vaya. Ahí es day, ¿verdad? Sería day, teacher. Day, never. Para comenzar. Perdón, sí es cierto, sin la de teacher. Exactly. Otra cosa. Todavía me la tengo. Never. Para comenzar, el ese. Y never no va. ¿Ok? No va. Ahora bien, aquí tenemos we, pero la pregunta quedaría mejor con you en vez de we. ¿Por qué? Porque este you es plural. Es como que yo les diga a ustedes, hey, did you finish the activity? Y ustedes me digan, no, you didn't. All right? That's the one. Did you receive a copy of the receipt? So that would be the question. Yeah. Did you receive a copy of the receipt? Yeah, very good. Okay. Can you please give me a name for the next person to help me out with the answer? I mean, with the question? Edwin. Edwin. Okay, Edwin. The last one, Edwin. No le he llegado la señal todavía. Tierra llamando a Edwin. Edwin, you got the microphone off. Did he buy a new tire? Like this? Así es. Digo yo. Yes, pues intuye bien. That's the way. Very good. ¿Compró él una nueva llanta? Okay, very good. That's the way. Si lo tiene 34, no está mal, Dieguito. That's good. All right. So basically, guys, that was the way how you, right, had to do this. Teacher, me dejó el camión, ya son las 9 y 6. Stop sharing this. We're just finishing, Brenda. Relax. Ya. Teacher. Ya no puedo dar de esta hora. Exactly. Okay, good. So I'm going to stop sharing this. Okay. And by tomorrow, we will continue with this series of questions. Solo que ya mañana vamos a ver las information questions. Casi es la misma estructura, solo que usando las WH words, okay? Now, WH. Yeah, exactly. All right. So now I'm going to pass the attendance list because it's a little bit late. Let me see. Selena Janet. All right. Visiting. Cristian Eduardo. Present. Ah, okay. Very good. Dennis Gerardo. Present. Okay, good. Diana Carolina. All right. Diego Jose. Present. Good. Edwin Ernesto. Present. Okay. Edwin Leonel. All right. Evelyn del Carmen. Present. All right. Griselda Jamilet. Here. Okay. Good. Jorge Antonio. Present. Okay, good.
All right, good. Hey, yo no sabía nada. Okay, there you go. Karen Lisset. All right, here. Carla Patricia. Present. Okay, Luis Humberto. Okay, good. Then we have Norma Jamilet. Present. Okay, good. Paulina Olimpia. Present, teacher. Okay, good. Ronald Ulises. Present, teacher. All right. Sonia Guadalupe. Present, teacher. Okay. Walter Enrique. Present. All right. Wendy Beatriz. Present. Okay. Danira Isabel. Present. All right. I think we got the last one. Brenda Elizabeth. Present. All right. Great. Now I'm just going to stay with a little bit of Norma, can you stay a little bit with me, please, for a short time? Sorry, teacher, no puedo. Tengo clases después. You have clases? Really? Sí, tengo parcial como estoy estudiando en la universidad. Okay, good. Vamos a ver. Guess what, Paulina? It's your turn then. So tomorrow is yours, Norma, okay? Good. For the rest, it was a pleasure to have you here tonight, guys. Let's see you tomorrow, okay? And please keep on doing the homework, okay? Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Corra, que la va a dejar el bus. Si voy a dormir en la calle, va a ser su culpa. Bye-bye. No. Llega tiempo. Corra, corra. Corre, lo peor que no puedo correr. Bye. Bye. Ayudar que sea menos de 50. Ya le vamos a elevar a más de 50, Paulina. Sin comentarios. Bye. Ya la vamos a quitar soniendo ahorita. Vamos a ver los errores. Ok. Chaito, buenas noches. Bye, buenas noches. Bye. All right, good. All right, so this couple of minutes is just for us to clarify any questions, doubts that you might have with any of the topics that we have been discussing, Paulina. So, básicamente, acá este tiempo es para aclarar cualquier duda que tengamos con todos los temas que hemos estado viendo, okay? So, I don't know if you have anything specific to ask. Sí, tengo bastantes dudas con el tema de el this, el that, el this y el do. Ah, los famosos demonstrative pronouns. Voy a poner esta. All right, so we got here, oops. So, you got this. All right, this, it's mostly for plural nouns, right? Basically, it's when we talk about plural nouns, but those nouns that are close from us. ¿A qué se refiere con esto? Usamos this para hablar de cosas en plural, all right? Pero que están cerca de nosotros, right? For example, suponga que yo acá tengo un teléfono y aquí tengo otro. So, yo digo, I have these cell phones. Entonces, como están cerca, yo los puedo tocar, yo puedo decir, I have these cell phones, like this, right? Cell phones.
So, in this situation, in this context, yo tengo un nombre en plural acá. Entonces, por lo tanto, uso this. Pero, ¿por qué más que todo lo uso? Porque está cerca, están cerca de mí. So, I can touch them, right? En este contexto, this significa estos o estas. ¿Ok? Now, on the other hand, por otro lado, tenemos el uso de this. Casi similar la pronunciación, solo que esta es más corta. This. El otro es this, este es this. All right. So, in this context, this is mostly used with singular nouns. Este es lo opuesto. No. Se usa para singulares nada más. Pero se usan en el mismo contexto de que se refiere a cosas que están cerca, close from us. Cosas que están cerca de nosotros. Right? Pero cuando algo es singular, por ejemplo, I have this computer in front of me. Ah, tengo esta computadora enfrente de mí. Si ve la palabra computer, va en singular. Por eso, y como está cerca de mí, yo puedo tocarla, uso this. Okay, in this context. So, you got this for plural, and you got this for singular, right? Uno, el primero es para plurales, nombres plurales, pero que están cerca de usted. The second one is for singular nouns that are close from you. Okay? Es la única diferencia. Uno es para plurales, otro es para singular. ¿Ok? En este contexto, this significa esto o esta. ¿Ok? All right, so on the other hand, you got those. Those. Those, it's for plural nouns. Se usa con nombres plurales. Pero acá viene lo opuesto a lo que vimos anteriormente. Aquí es para cosas que están far from us. Lejos de nosotros. Exactly. Que no podemos tocar. Right? Que no están a nuestro alcance. Okay? For example, yo puedo decir those cars are expensive. Supongamos que yo estoy viendo unos carros, pero están al otro lado de la calle o lejos de mí. Ah, yo le diga, hey, Paulina, those cars are expensive. O esos carros son caros. ¿Sí? In that case, those es usado solo con nombres plurales. Right? So, in this context, those significan esos o esas. Right? Perfect. And on the other hand, tenemos that as the last one. That. That, it's for singulars. Singular nouns. And it's mostly for objects that are far from us. Y es para cosas en singular que están lejos de nosotros. Okay, lejos. For example, that shirt looks good. Es como que yo le diga, hey, Paulina, that shirt looks good. Esa camisa se ve bien. All right. So, ¿por qué yo digo esta expresión con that? Porque usted está lejos de mi alcance, right? Si estuviese cerca, ¿cómo yo le diría entonces, Paulina? Me diría this. Ah, ¿el primero o el segundo? El segundo. Exactly. Okay. The shirt looks good. Very good. Entonces, aquí tenemos estos contextos. Y se van así. Those para plural, al igual que this. Y este this para singular, al igual que that. Right?
Yes, complex. Solo que recuerde, right? Es la forma en cómo nos podemos utilizar. There you go. Cosas que están cerca de nosotros. Y la otra categoría es para cosas que están lejos de nosotros. Right? Y eso de that sería como eso o esa. Esa sería la traducción. Pero yo he visto que that también lo ocupan como qué. O porque a veces ponen what, no sé qué. That, ok. ¿Por qué lo usan de esa manera también? Ah, es que ya ahí ya no se usa más que todo en el contexto de un pronombre demostrativo. Ahí ya deja de ser un pronombre demostrativo y se convierte en una, es como un conector, por así decirlo. That se convierte en un conector y ahí el significado ya no es ese o esa, sino que... Entonces, sí, depende del contexto. Va a depender de la posición en la que esté utilizando la palabra. Por ejemplo, si yo le digo, that picture in the back is beautiful. Esa foto atrás de usted se ve bonita. Entonces ahí, that lo estoy usando como un demonstrative pronoun. Ahora bien, pongan atención a esto. The picture that is in the back is beautiful. Check this out. The picture that is in the back is beautiful. La foto que está atrás es bonita. Si ve ahora that, no es un pronombre, es un conector. Une a la palabra picture con lo demás. Entonces acá ya no es esa, sino que. Okay. Entonces básicamente la posición de esa palabra es la que le va a dar el contexto si es ese o esa, o si se refiere a nada más a un conector que indica que. Ah, ok, yo sí estoy clara. No. Ok, good. I don't know if you have any other question with any other structure. No sé si hay alguna otra pregunta con alguna otra estructura. La de... Tenía dos temas. Que quiero ver cuál era. Era la de... Ay, no recuerdo. Pero okay. Que también, porque no sé, no estuve creo yo en esa clase porque me fue la luz. La electricidad. All right. Pero era... el may y el mig. May and might. Okay, good. All right, so in this case, you generally use may. Give me 1 second. You got on this may, right? Vamos a comenzar con may. May es más que todo utilizado para denotar possibilities about... Es más que todo para posibilidades. Cuando hablamos de posibilidades sobre algo. Un ejemplo de ello. The sky is cloudy. It may rain. ¿Ok? Aquí estamos hablando de una posibilidad. Ah, el cielo está nublado. Puede que llueva. Alright, may en este contexto significa poder. Viene siendo similar a can en cuanto a traducción, pero en uso, may es más que todo para una posibilidad, okay, de algo que pueda pasar. Otro, por ejemplo, si yo digo, you may be a good employee. You may be a good employee. Ah, es como, Paulina, you may be a good employee. Ah, Paulina, usted puede ser una buena empleada. So you see, ¿qué estoy haciendo ahí?
estoy dando mi punto de vista en modo de posibilidad, right? Sobre usted. Una percepción que yo pueda tener sobre usted. Okay? So, in this case, que esté seguro de que eso es posible, no lo sé, pero esa es mi percepción. Entonces, acá estamos dando una posibilidad sobre algo, right? ¿Y cuál es la posibilidad? Ah, mean que usted es una buena empleada. So, this is like the way, right? Usando may. May en negativo, por lo general, podemos decir, you may not do the homework. You may not do the homework. Es como, I mean to. No puedes hacer la tarea. En este caso acá estamos hablando sobre una posibilidad que puede darse en el negativo, right? Usando not. Acá may no tiene como esa contracción que por lo general la mayoría de verbos auxiliares tiene. Por lo general may not no se contracta. Así queda. May not. All right? Entonces may, recuerde, en este contexto may significa poder. Right? Poder. Pero es más que todo usado para posibilidades. Ahora bien, por el otro lado, tenemos might. ¿Sabe qué significa might? No. Ok, might significa podría. Podría. Exacto. Bueno, y como su traducción lo indica, básicamente es usado para posibilidades. Cosa casi similar a may, solo que might es para hablar más sobre posibilidades que están como bien complicadas que pasen, por así decirlo. All right? O de algo que realmente nosotros no estamos bien seguros. ¿Ok? Y que solo ejercemos nuestra opinión. Right? For example, si yo digo, you might arrive early at work. Como, you might arrive at work. Ah, tienes que llegar temprano al trabajo. ¿De qué tan cierto sea? Pues no sé, right? Solo estoy básicamente acá emitiendo mi decirlo, okay, o posibilidad sobre algo, right? So in this case, that's like the way how you got it. And then we might have more classes in the future. So take a look at this one. We might have more classes in the future. Es como, podríamos tener más clases en el futuro. All right, aparte de este módulo. Entonces acá, ¿qué estoy dando a denotar? Pues estoy básicamente diciéndole que en un futuro podríamos tener más clases, right? So, en este caso estoy dando mi probabilidad sobre algo, right? O posibilidad de que algo suceda. Pero de que estoy seguro, pues no, right? No lo sé. Entonces acá es más que todo para ese tipo de posibilidades que nosotros no estamos meramente seguros de que vayan a suceder, right? En este contexto, entonces usamos might. Ok, teacher, está claro. ¿A quién está sentenciando usted? A mi hermano, que va a estar molestar y molestar. Okay. There you go. I don't know if you have any other structures that you might have problems with. No, no, ahí está, tengo claro, digo yo. Digo yo. Okay. Claro, como las estructuras de ahora, dice. Un poquito. No dormimos ahí con Antonio. What happened with that structure? ¿Qué pasó ahí, pues? Se nos fue. La única que teníamos mala, esa cabalito dijo que dijera.
Bueno, mire, ahí quien la eligió fue Brenda, así que sorry. Bueno, anyway. Well, ya mañana vamos a continuar con esa parte. We're going to be discussing all the things. Y ya van a hacer preguntas abiertas. Y ahí es un poquito como más complejo por el verbo, pero creo que lo vamos a saber manejar, ¿ok? Ok, teacher. Here you go. Gracias por este tiempo extra que tuvo, Paulina. All right, just make me help you on that. Right, and let's see you tomorrow. Ahora sí la dejo descansar entonces. Okay. There you go. Bye bye. Good night. Bye bye.